a toda la gente linda del programa La Movida por Mega TV. Bienvenidos todos a Cinefama PR. Mi nombre es Alfredo y esta noche te voy a estar recomendando algunas series y películas que puedes disfrutar. Así que vamos a comenzar. Recomendación número 1. La película está disponible por Netflix y se titula The Old Guard. Esta película es del género de acción con una duración estimada de 1 hora 58 minutos. Está protagonizada por Charlize Theron y es basada o adaptada en un comic book del mismo nombre, The Old Guard. Y básicamente esta película trata sobre un grupo de mercenarios inmortales que luchan por mantenerse unidos y evitar que le arrebaten el secreto de la inmortalidad. Así que de entrada les tengo que decir que la película me encantó, la historia, el guión está espectacular, está muy bien hecho, las secuencias de acción muy bien montadas, de hecho, para hacer una película de Netflix. Y by the way, Netflix con esta película establece una gran franquicia, un universo lleno de posibilidades, porque de aquí van a salir spin-offs, van a salir secuelas, series, y un punto bien importante, esta película fue dirigida por la primera mujer afroamericana, que se llama Gina Prince, en dirigir una película adaptada de un comic book, así que se la recomiendo, sé que se la van a disfrutar. La película se llama The Old Guard y está disponible por Netflix. La segunda recomendación de la noche es la serie documental Down to Earth y es protagonizada por Zac Efron y consta de 8 capítulos con una duración estimada de 42-48 minutos. Y básicamente el protagonista viaja por distintos países buscando formas de vivir saludables y sostenibles. Y entre los países que visita está Francia, Londres, Costa Rica, Perú. Y adivine qué, en el episodio número 6 vinieron para acá, para Puerto Rico, y grabaron aquí. Y básicamente grabaron, creo que fue más o menos un año después del paso del huracán María por Puerto Rico. Así que van a ver al protagonista interactuando con los diferentes residentes de comunidades en Puerto Rico. Van a ver prominentes políticos en el documental también. Así que es un documental muy emotivo, realmente me tocó, creo que estuvo muy bien hecho y le va a dar una perspectiva diferente a la gente que vive fuera de Puerto Rico, de nuestra islita. Así que les recomiendo que lo vean en familia porque también es un documental muy educativo, van a aprender muchísimo. Se llama Down to Earth y está disponible en Netflix. Y la tercera recomendación de la noche es la película de Red Sea Diving Resort. Esta película es del género de acción y tiene drama también. Tiene una duración estimada de 2 horas 9 minutos y está protagonizada por el gran Chris Evans, quien interpretó al gran Captain America. Y esta película es basada en una historia verídica de los años 80, donde un grupo de agentes rescatan y trasladan a un grupo de refugiados judíos, los tienen que trasladar de Sudán a Israel. ¿Y cómo lo hacen? Es bien interesante. Ellos establecen operaciones en un pueblo turístico donde había este hotel que estuvo abandonado mucho tiempo. Ellos adquieren este hotel y lo remodelan, y este hotel lleva el nombre de Red Sea Diving Resort, y allí establecen a los refugiados, cosa que por la noche es que hacen los traslados para que las autoridades no sospechen de ellos. Es una película muy interesante, una historia bien chévere. No le he contado toda la película, así que les sugiero y les recomiendo que la vean, que sé que se la van a disfrutar. Se llama The Red Sea Diving Resort por Netflix. Y la última recomendación de la noche es la competencia culinaria británica Crazy Delicious. Y básicamente esta competencia consta de 6 capítulos y trata sobre estos cocineros que tienen que confeccionar estos únicos platos locos. Así que si los animadores le dicen, oye, confecciona un plato que tenga que ver con pizza, ellos lo tienen que hacer. Pero ¿saben qué? ¿Cómo lo hacen? Es lo más chévere y lo más creativo que yo he visto. Porque los productores crearon este único jardín donde los cocineros encuentran los ingredientes, las frutas que necesitan, en un jardín tipo Willy Wonka and the Chocolate Factory. Así que los cocineros se tienen que trasladar a este jardín para confeccionar sus platos. Bueno, es una competencia bien diferente, algo que yo nunca había visto y se las quería recomendar porque sé que se lo van a disfrutar muchísimo. Se llama Crazy Delicious y está disponible en Netflix. Bueno, y esto es todo por la noche de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, bajo Cinefama PR, en Facebook, bajo Cinefama, y nuestra página web cinefama.com. Denos like, denos share, comenten, déjenos saber qué les pareció las películas que les recomendamos hoy. Así que nos veremos la semana que viene y sigan conectados aquí en La Movida por Mega TV.